las experiencias vividas durante estos 5 años, sé que son innumerables y estoy segura que al llegar hoy aquí, para muchos de ustedes ha sido un reto donde tuvieron que poner de su empeño, esfuerzo y dedicación. Han dado un paso muy especial, un peldaño más en su camino de la educación, pero todavía tienen mucho por recorrer y por aprender. Aprovechen lo aprendido de sus maestros y maestras. No se dejen arrastrar por ningún obstáculo que se les presente en la vida. Al contrario, busquen la solución y sigan adelante. El siguiente paso que darán será una época cargada de nuevos aprendizajes y tareas, donde tendrán nuevos formadores y guías, pero sin dejar atrás las enseñanzas de quienes hoy quedamos en el pasado. Con la visión siempre hacia el futuro, en el que no tengo la menor duda de que ustedes serán hombres y mujeres de bien, llenos del éxito profesional y con una gran plenitud en su interior. No les digo adiós, sino prefiero decirles hasta siempre, ya que en él reflejo la esperanza, la ilusión, el deseo y el sueño de encontrarlos nuevamente convertidos ya en personas de éxito, que siempre vi en cada uno de ustedes. Continúen esforzándose en su educación y sus aspiraciones que tengan. Cumplan todas sus metas. Les deseo el mejor de los éxitos, que Dios me los cuide y que muchas bendiciones derrame sobre ustedes. Hasta siempre, mis queridos alumnos de la promoción 2018. Gracias. Cuando llega fin de año, todos pensamos en las metas, en los objetivos propuestos al inicio del periodo lectivo, las vivencias, las risas compartidas, los sueños cumplidos y los que aún nos faltan por completar. Es tiempo de crear un puente entre lo planeado y lo alcanzado, entre aquello que nos hizo ser mejores personas y lo que aún nos falta por trabajar. La culminación del periodo lectivo es una fiesta para los estudiantes, los padres de familia y toda la comunidad escolar. Es una muestra de lo que el colegio hizo durante los 5 años. Fue duro el camino hasta aquí. Muchos compañeros y amigos se retiraron a mitad del recorrido. Muchos ingredientes juegan en esta etapa de nuestra vida, pero más duro será el camino que comienza a seguir. Pero como pequeñas aves, debemos de volar en algún momento de nuestra vida a un nuevo horizonte que hoy se nos presenta. Desplegar nuestras alas cargadas de sed y sabiduría, sed de seguir en la ruta del aprendizaje, saciarnos con los valores obtenidos y gratos recuerdos que nos llevamos de nuestro colegio, de nuestros queridos profesores y directivos. Nos llevamos todo y un poco de cada uno de ellos. Gracias por transformar cada anochecer en un cálido amanecer. Gracias por hacernos crecer física y espiritualmente. Como todos sabemos, todo lo que empieza termina en algún momento. Y hoy terminamos lo que empezamos ayer para dar un paso a un mañana mucho mejor. Gracias por esos maravillosos 5 años. Gracias, familia María Tenista. No les digo adiós para siempre, sino un siempre hasta luego. 3, 2, 1, va. Entrega de regalos. Entrega fuerte de presentes. Los aplausos. A los padrinos. Every night in my dreams I see you. I feel you. That is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever.
the heart does go on. Down.
tiempo de vals es el tiempo hacia atrás. De ser lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar. Es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar y elevarse violenta como un huracán. Es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Se sacrifica, cuando hay un trabajo, cuando se cierra una actividad, merece la pena celebrar. En fin, un vinito no viene mal. Y este sentimiento quiero compartir con todos ustedes, porque efectivamente ustedes como padres, como familia, han hecho lo suyo y esperamos que nosotros como profesores también hayamos hecho lo nuestro. Jóvenes de la promoción Marco Aurelio de Negri, este brindis que sea porque ustedes han de llevar también a la memoria a este buen hombre que luchó durante toda su vida en contra de la ignorancia y en contra de una anticultura a través de los medios de comunicación, batallando solo. Coincidimos con él y es nuestro guía, nuestro maestro, y con él también trasladamos enseñanzas a ustedes y a los padres para que se aprecie a la gente de bien, a la gente de cultura, para que se reconozca a ellos como modelos dignos de imitar y que las nuevas generaciones la tengan presente. Me alegra y siempre me alegró que eligieran un hombre como Marco Aurelio de Negri, un intelectual que falleció este año y que merece que la sociedad lo recuerde. Porque ¿de qué vale entonces que una persona se dedique una vida entera a ser una gran persona y que nadie lo reconozca? Es digno de que hoy haga presente aquí un ser que dio su vida por el bien de los peruanos y seguramente por el bien de la humanidad. Les invito a levantar su vasito y que este brindis que hoy compartimos, si se ponen de pie sería mejor, y de esa manera también nos vamos soltando ya para luego bailar al son de la orquesta que está aquí presente. Vamos a brindar porque nuestros jóvenes se sientan hoy contentos de lo que han logrado, que disfruten de ello, que mañana tendrá sus ocupaciones. Hoy hay dado la oportunidad de disfrutar, de ser felices hoy, de vivir intensamente hoy. Mañana ya veremos, hoy día. Felicidades a todos ustedes, felicitaciones por lo que han hecho en su vida hasta el momento. Disfruten hoy y sigan esforzándose para que sean felices siempre. Salud con todos. Brindemos. Salud con todos. Choquen el vasito por ahí. Que no se niegue nomás porque esto está bien exquisito. Gracias. Licor bendito, dulce alimento, y haces afuera, métete adentro. Salud con todos. Brindis. Porque de ustedes depende de que sean grandes profesionales. En sus manos está su éxito o su fracaso. Todo depende de ustedes. No depende del papá, de la mamá. No depende del vecino,
sino que hay que seguir, hay que afrontar, hay que aceptar los buenos consejos de padres y de buenos amigos. Muchísimas gracias. Algún día nos encontraremos por allí y quisiera verles unos grandes profesionales. Padrinos, madrinas, muchísimas gracias. Padres de familia, a inculcar siempre a sus hijos en los grandes valores. Jóvenes, y a todos, que lo pasen muy bonito esta Navidad y un próspero año nuevo. Que sea de muchos éxitos para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Un soldado iba conjuntamente con un sargento en un autobús por la carretera, y justamente conforme iba avanzando por la carretera se les cayó una tormenta, se les encontró una tormenta. Y el soldado que iba conduciendo el coche le pregunta a su sargento, le dice: sargento, ¿me detengo? El sargento le contesta: mantén la dirección y prosigue. Proseguía, más adelante la tormenta se hacía más fuerte, todos los coches que iban circulando se estaban estacionando, y nuevamente el soldado le pregunta al sargento: ¿me detengo? Y él insiste, le dice: mantén la dirección. Más adelante un trailer, un carro grande también se estacionó, y empezó a tener pánico el soldado y le dice: ¿me detengo? Y el sargento le volvió a repetir: mantén la dirección. Conforme avanzaba, la tormenta iba pasando, empezó a solear, la tierra era seca, siguió avanzando, el sol brillaba más, y el sargento le dijo: ahora sí, detente. Y el soldado le responde: ¿para qué? Ya no hay tormenta. No hay necesidad. Detente, baja y mira hacia atrás. Mira hacia atrás. Los coches que estaban estacionados en la tormenta siguen en la tormenta. Siguen ahí en la tormenta. En cambio tú pasaste la tormenta y ha brillado el sol para ti. Así que jóvenes, tormenta va a existir. Lo importante es que ustedes mantengan la dirección. Muchas gracias. Hemos compartido con ustedes y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Como un árbol de vida.
llamados Perú.